el capítulo de hoy revisaremos una de las esculturas más icónicas de nuestra comuna. Camino a Concepción o llegando a Tomé, cualquiera de las dos versiones nos traen a una de las esculturas más destacadas de nuestra comuna, Monumento a la Mujer. Un kilómetro más al sur de donde se emplazaba antiguamente, se encuentra el Monumento a la Mujer, una escultura de 6 metros de altura regalada por el Club de Leones a nuestra comuna. La escultura fue realizada en el año 1989 por el artista y escultor Santiago Espinosa. Santiago Espinosa es un artista visual que abarca varias disciplinas, entre las que se destacan la pintura, la ilustración y, por sobre todo, la escultura. Durante su trayectoria ha recibido varios premios, entre los que se destacan la mención honrosa en el primer Salón del Magisterio, primer premio en el Salón Regional de Artistas Jóvenes, premio Diego Portales y premio Municipal de Arte y Cultura. Señaló en una entrevista, el trabajo del artista ha estado marcado según la temática de la mujer, y es que se siente muy atraído por el poder femenino de dar a luz. Lo relaciona, dijo, con cada nueva creación. La escultura fue por encargo del Club de Leones, y debido a la modificación de esta avenida tuvo que ser trasladada hasta este lugar, por la interrupción de visibilidad que generaba. La obra de mejoramiento del eje Almirante La Torre generó que se entorpeciera la visibilidad en sentido contrario para los vehículos que debían detenerse en el signo y que no veían si venía un vehículo en sentido contrario. La nueva ubicación, que data de enero de 2016, se encuentra frente a la caleta de Quichiuto, en un sector que ofrece una amplia panorámica hacia el mar, donde la escultura luce en todo su esplendor, sin ser un peligro para el tránsito vehicular. La figura representa a la mujer con un niño en brazos. Esta escultura daba la bienvenida a los visitantes y hoy se encuentra en una plazoleta que le tiene como ícono visual del urbano de nuestra comuna. Pintada en esta escultura, en sus laterales se encuentra un acróstico del Club de Leones, en los que se describe libertad, entendimiento, orden, nacionalidad, esfuerzo y servicio. El Club de Leones son una organización internacional presente en diversas partes del mundo, con más de 46.000 clubes y 1.5 millones de miembros activos distribuidos en 206 países y áreas geográficas. Ha apoyado históricamente las labores de las Naciones Unidas. Desde que fue invitada a la redacción de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco. Los Leones establecieron y apoyan centenares de clínicas, hospitales y centros de investigación oftalmológicos en todo el mundo y también tienen un fuerte compromiso con proyectos de investigación del cáncer y de problemas auditivos. En cuanto a esta obra, su material de construcción es el hormigón, un compuesto artificial de grava, arena y cemento. La cualidad que más aporta a su escultor es el carácter pastoso de su masa. Todas estas características hacen que todas las formas susceptibles de ser moldeadas se puedan realizar en este material. Generalmente, los escultores que han elegido este material son aquellos cuyas composiciones son de carácter geométrico y, por tanto, arte abstracto, como lo es esta pieza.
recordable, una obra digna de mostrar. Desde este monumento a la mujer despedimos el programa de hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Monumentos y les invitamos a seguir nuestra programación en GVisión.